Esta noche en Telenoticias, edición de las 10. Autoridades federales buscan impedir la venta de armas de fuego a manos de vendedores sin licencia que no cumplen con lo que establece la ley. Arrestan oficial de aduanas y protección fronteriza por conducir de manera errática. ¿La razón? Espera conocer lo que halló la policía en el vehículo de ese oficial federal. Y conozca cómo los mexicanos sin documentos legales en este país sí pueden declarar sus impuestos sin correr ningún riesgo. Para eso sí son buenos, para declarar sus impuestos. Telenoticias, edición nocturna, comienza ahora. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo a las 10. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Le cuento que el Departamento de Justicia finalizó una regla que busca impedir la venta de armas de fuego a manos de vendedores sin licencia que no hacen revisión de los antecedentes de las personas que van a comprar armas de fuego. La medida entrará en efecto muy pronto y sucede en medio de una muy fuerte campaña publicitaria que se lanzó hoy para concientizar al público y sobre todo a los legisladores sobre la violencia con armas. Pero desde la Casa Blanca, Juliana Monsalve nos amplía en la nota del día. La lucha contra la violencia con armas se pelea en varios frentes. Por un lado, acciones del gobierno de Biden esta semana. Y por otro, esta fuerte campaña lanzada este jueves. Anna is gonna be away for a few months, so let's show her some love. Cuenta la historia de una niña que lucha contra el cáncer. Sufre los efectos de la quimioterapia. It was a cycle of resting, crying, sleeping. Y tras el brutal tratamiento, does that mean it's over? Vence el cáncer. Cancer is the third killer of kids in America. Violence is the first. Para luego enfrentarse a lo que la campaña llama el cáncer de este país. Un tiroteo en su escuela. Y precisamente esta semana el gobierno de Biden finalizó una regla que le exigirá a vendedores de armas revisar antecedentes de personas que compran en ferias, en línea y en otros lugares más allá de sus tiendas. Algo que tendrá un impacto, dice Manuel Oliver, uno de los creadores de la campaña. Yo fui para probar mi punto a un gun show en Miami y yo compré en cash, sin ningún background check, una R-15. Me fue sumamente sencillo, se llevó 15 minutos y nadie me preguntó absolutamente nada. Algunos, sin embargo, dicen que esta regla ya existe en muchos estados y que es una pantomima política. He esperado 3 años para hacer algo que pudieron haber hecho hace 3 años que lo prometió. ¿Por qué lo están haciendo ahora antes de las elecciones? En realidad, eso ya existía. La regla entrará en vigor a los 30 días de ser publicada en el Registro Federal. La regla busca acabar con una brecha que ha permitido que decenas de miles de armas sean comercializadas cada año por vendedores sin licencia que no revisan los antecedentes de sus clientes. Desde la Casa Blanca, Juliana Monsalve, Telemundo.